Hola, ¿qué tal seguidores de Mundo Deportivo? Se avecina el Dakar y nosotros tenemos a dos grandes protagonistas en motos de la carrera más dura del mundo eh, Lorenzo Santolino, Javi Vega, de Pong Group, ¿qué tal, cómo estáis? Hola, buenas tardes, es pues un placer estar aquí en la redacción con vosotros eh, Bienvenidos a Mundo Deportivo, creo que es, vu es vuestra primera vez, ¿no? Aquí en la redacción Aquí sí, sí, de para verdad, mí es también, que... la primera vez que, que venimos por la redacción ¿Qué, cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo afrontáis esta, esta carrera? Hay que aclarar que eh, los dos pilotáis en moto en el Dakar, pero de diferente forma. ¿sí? Eh, Javi Vega lo haces en la categoría original by Motul, eh, aunque sin entrar en la clasificación porque lo hiciste muy bien el año pasado, tan bien que le consideran piloto élite. Bueno. Eh, entonces, eh, no entra en esa clasificación, pero él eh, ha querido ser puro, ir al origen de esta carrera y seguir sin asistencia. Es decir, que llegarás. Eh, cada día campamento y como has hecho estos últimos años Tienes que arreglar la moto y dormir en tienda Por otro lado, Lorenzo Santolino en una fábrica como Sherco Que está ya entre las mejores Has demostrado un gran nivel en los últimos años Siempre luchando en el top 10 Ahora quieres el top 5 eh, Habladme de esas diferencias Es decir, por ejemplo, Javi ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se afronta una carrera así tan dura que ya, además, no sé si es masoquismo o lo que sea, pero quieres que sea aún más dura para, en, en tu caso? Y que vamos a por el sexto año, ¿no? Bueno, al final es lo que dices: lo bonito del Dakar es que acoge a pilotos top y luego pilotos más amateur. Hay gente que lo vive como una aventura y ya al terminar es toda una experiencia y hay gente que lucha por unas posiciones de, de cabeza. Yo, en, en, eh, yo corro en una categoría que voy sin mecánico, sin equipo, me voy haciendo todo, toda la asistencia yo solo. Es un poco más de aventura y de, de sobrevivir ¿no? A, al Dakar. Al final te preparas todo el año para, para estas dos semanas. Y, y bueno, pues eh, al ser pilotos privados, pues siempre tienes que poner dinero de tu bolsillo, ¿no? Que con, con ayuda de patrocinadores como un grupo pues, se nos hace más fácil pues para hacer el, el sexto Dakar y ah, prepararlo y claro otra de las durezas de ese Dakar es preparar ese Dakar encontrar los patrocinios en este caso eh, tú como piloto oficial de Sherco ahí solo te tienes que preocupar de, de la moto de que todo esté preparado ¿no ¿O cómo, cómo va vale? la Sí por suerte al final es es mi trabajo eh, por lo tanto al final eh, tengo esa suerte de poder Trabajar de lo que me gusta. Eh, digamos que no tengo esa, esa duda o de que si voy a poder correr o no, porque ya tengo un contrato, como que voy a estar allí, voy a tener una asistencia y unos medios. Pero bueno, igualmente necesito para vivir y gracias a, luego a mis sponsors personales como Pong Group y otros más, pues eh, la verdad que, que, que me puedo permitir estar 100% centrado en ser profesional y en prepararme un Dakar, que como todos sabemos, un Dakar es una carrera muy dura y no se prepara en un mes si quieres estar luchando por un buen resultado, es una preparación que empieza ya analizando cómo te ha ido el Dakar anterior, en febrero poniendo todo sobre la mesa con el equipo, ver en qué puntos puedes mejorar, eh, luego con el resto de profesionales que trabajo como preparador físico, psicólogo deportivo, nutricionista y demás, pues ver cómo ha ido analizar el Dakar anterior y desde ahí programar ya lo que va a ser la temporada, ¿no? Así que, bueno, es un proceso largo y y es pues bueno, es, es lo que necesitas para al final para poder llegar en, en condiciones a un Dakar. Tú cuando llegas a los biva, al vivac y ves a los pilotos como Javi que encima se tienen que arreglar la moto, que tienen que ir a dormir a la tienda, hay, hay veces que ni cenáis o que cenáis muy tarde porque tenéis que arreglar mm. muchas cosas, ¿Qué, ¿qué piensas de decir, buah? Eh, no, la verdad que hombre, me quito me quito la, la gorra, ¿no? Es una pasada el ya, la acumulación que llevan de, de horas, que aparte normalmente tardan un poco más que nosotros en acabar las etapas, por lo tanto están más tiempo en, en zona cronometrada, vamos a decir y luego obviamente todo el trabajo que, que conlleva al mantener la moto y con los medios que tienen, que son muchos menos porque al final es, es una caja que les proporcionan con los recambios que tienen que, que ir gestionando, la herramienta que se tienen que ir gestionando, entonces bueno es verdad que es una es una mentalidad distinta, creo, al final. Me gusta aclarar que el Dakar tiene muchas historias y cada Dakar es uno para, para cada piloto, ya que pues estamos mezclando pilotos que van a intentar ganar el Dakar con pilotos que ya casi han ganado el Dakar pudiendo estar en la salida, por el hecho de todo lo que conlleva poder estar en la salida. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que obviamente ellos no pueden ir quizá a buscar un resultado como nosotros. En el sentido de que no pueden arriesgar tanto en la etapa, si se caen no tienen que reparar ellos, eh, todo esto es, te hace afrontar la carrera de, de una manera distinta, yo creo. Y, y quizá en una categoría que son las motos, que quizá es la más pura, no solo porque hay original by Motul, sino quizás la más pura porque es la que menos dinero ¿no? cuesta eh, uh -huh. en comparación con, con las otras categorías y que quizá hay menos gentleman drivers, como diríamos, uh -huh. porque miras en coches y si no tienes. Un millón de, un de euros eh, no te puedes permitir un coche grande si mm. no tienes patrocinadores entonces aquí si los patrocinios son, son muy importantes pues es más asequible ¿no? y eh, si, si pilotas bien puedes llegar y no solo eso sino llegar a una marca mm. oficial no o sea. sí yo creo que, que está más cerca de cualquier persona de a pie salvando las diferencias de que no es fácil obviamente llegar a Honda Car pero si decimos de, de cuál sería la categoría más fácil para llegar, si tú tienes la capacidad de pilotaje y demás, pues yo creo que sí es, el, es la, la categoría de motos. Uh -huh. ¿Qué, sí, qué sí. opinión tienes? Bueno, al final tampoco puedes clasificar de que sea lo más puro porque al final Dakar ha nacido en siendo coches, motos, camiones y de todo, ¿no? Siempre ha sido desde el principio. Eh, sí que a lo mejor es la categoría incluso pues más peligrosa también, uh -huh. se podría decir, ¿no? La más barata que puedes optar a, a ir en moto, pero también es, eh, al final, nosotros en moto somos nuestro propio chasis, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, a nivel accidentes y todo, pues sí que es un poquito más peligrosa. Pero no te da la sensación, por ejemplo, en coches, que quizá hay pilotos con mucha clase, mucha calidad, que podrían estar ahí, pero dices, el Dakar quizá es cada vez más de bolsillo. Ahí, esa es dura, ¿eh? <laughs> esa es dura. Bueno, es lo que hablamos, al final ir en coches son presupuestos que comparado con los nuestros se puede triplicar el presupuesto, o sea, es, es muy diferente. Eh, un, un piloto de motos cuando hace su recorrido en el Dakar, todo el mundo le gustaría pasar a las cuatro ruedas, ¿no? Pero ya vemos pilotos grandes pilotos como un Alaya, pues que también le cuesta ser un piloto de coches, ¿no? uh -huh. O sea, que la pobre sufre con ello siendo quien es. Entonces, si no puede ella, imagínate el resto. Y hablabais de la peligrosidad. Eh, ¿Vosotros lo pensáis realmente? Antes, Cuando cogéis la maleta y os vais de casa, decís, es que voy a algo que es muy peligroso. O lo no, que no pensarlo. Yo creo que es, convives con ello y hemos convivido desde mi caso, desde que empecé a hacer motocross cuando tenía 5 años a competir. Eh, yo no pienso en que me pueda hacer daño porque es verdad que te puedes hacer daño, todos nos podemos hacer daño, eh, pero te puedes hacer daño ahora cuando sales a la calle, te pueden atropellar, o sea, obviamente tenemos más probabilidades de hacernos daño y lo que creo que tenemos que hacer es estar preparados para ello y, y entonces cuanto más preparado esté, pues tengo menos probabilidades de hacerme daño, eso es un poco mi mentalidad. A ver, es parte del juego, mm. si sabes que algún día va a llegar, entonces es lo que dice, pues... Tienes que estar preparado para saber que puede llegar y que tienes que levantarte, recuperarte y volver. Bueno, tú mismo hiciste una última etapa del 2022, <laughs> si no me equivoco, con... No sé qué tenías, no costillas, costillas rotas, no, neumotórax... No, neumotórax no, 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 y todo, sí, sí. Acá, sangre... Sangre en el pulmón, sí. Al final, pues esa adrenalina que llevas, pues me quedaban 30 kilómetros de especial, 140 de carretera de enlace y conseguí acabar el Dakar pues en esas condiciones. Luego sí, luego me chupé dos semanas de Ubi ingresado, pero sí en ese momento de último día de acabar y pues la adrenalina me hizo llegar hasta el final. Si me llega a pasar un día antes Ahí me quedo. Y en ese momento no piensas, ostras, igual no. es peligroso. Te a bueno, no 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 sabes lo que tienes interno, ¿no? Que fue mi problema, así que recibí un golpe fuerte, Va, me Aunque quedé lo sin... aunque hubiera sabido, hubieras. Bueno, no lo sé. ¿eh? Ahora ahora pensándolo en frío, pero cuando te das un golpe, sobre todo cayendo así un poco de espaldas, pues me quedé sin respirar. Ya me había pasado, sabía lo que era. Eh, lo que pasa que tardé un poco en recuperar el aire y no lo recuperaba. Y digo, bueno, pues a lo mejor es más de lo que pienso, pero conseguí, conseguí acabar al final. ¿Cómo puede ser? Esto la gente lo tiene que saber. Eh, vais pilotando y eh, creo que el máximo es 135, 140, ¿no? Si 160 kilómetros por hora, aún más difícil. Vais pilotando, no sabéis hacia dónde tenéis que ir y entonces tenéis que ir mirando un roadbook que tenéis que ir pasando con el dedo, ¿no? Sí, tenemos eh, un actuador en el Con viñetas que además tienes que interpretar uh -huh. y con peligros constantes, eh, baches, eh, dunas cortadas, trampas, eh, en... trampas constantes, uh -huh. eh, ¿cómo se hace esto? Bueno, es parte de, de la experiencia y del entrenamiento. Te lo digo porque sí, yo, sí. o sea, me ponen que tengo que ir a 30 en moto y tengo que ir mirando que no pasarme los 30, sí. ya me cuesta, ¿eh? Te meterían multa, ¿eh? Los sí. sí, sí, sí. <laughs> la verdad que, bueno, es como todo. Al principio parece muy complicado, una vez aprendes ya lo que es el código que tienes que luego interpretar, como, o sea, las señales que tienes que entender para, para luego interpretarlo en el terreno. Eh, digamos que más o menos has aprendido esa parte, luego ya se trata de tener esa velocidad de lectura y de memoria visual no porque al final cuantas menos veces mires y menos tiempo pues, pues menos tiempo estás en peligro, para mí cada vez que bajo la, la vista al roadbook es, estás en peligro, al final si estás rodando a 130 kilómetros por hora medio segundo que mires abajo has avanzado 50-100 metros porque no no dejas de dar gas intento no mucho <laughs> Sí, entonces entras ya en un... Tiene que, que llegar a un punto que sea una extensión más, al igual que no pienso cuando acelero que tengo que acelerar o al cambiar la marcha que tengo que elevar el pie para cambiar una marcha más, pues pasar el roadbook o mirar el roadbook tiene que ser un automatismo más de, de la conducción. Al en final, yo, yo creo que Loren pensará lo mismo, pero correr sin roadbook a mí ahora me daría pánico, ¿Sí? porque al final el roadbook te dice... El, te indica el camino y los peligros. Mm. Pero si no llevas un roadbook y vas a fondo, es como ir así. Es así. Sí, al final está claro que hay muchos peligros intermedios eh, y que tienes que ir improvisando y, y pendiente de, del terreno, pero los peligros graves, eh, estilo una zanja, un hoyo profundo, una piedra detrás de un cambio de rasante. Esas, esas cosas importantes están marcadas en el roadbook. Entonces, es verdad que ahí entra también para el juego mucho la confianza, de tener confianza con el roadbook. El rally se basa mucho en la confianza que tengas con el roadbook y con, y con la moto. Eh, entonces, eh, ahí es donde tienes que, que gestionar bien la carrera eh, y buscar ese límite, ¿no? Donde está el límite de no excederte de confianza y creer que está todo controlado. Porque puede venir ahí el problema, estás quizás superando los límites. Y esa línea es muy fina, fácil de superar y es cuando suele haber las caídas fuertes y, y todo esto es lo más difícil o ha sido lo más difícil para mí de, de gestionar en todos estos años del lagar. ¿Qué, ¿Qué claves veis este año? Eh, de cara a la carrera siempre se dice que es el más duro, el más difícil, el de, el de más arena, eh, ¿no? Cada, cada año... Sí, pero no sé si tiene la misma sensación, yo creo, me da la sensación de haberlo oído un poco menos este año. Eh, no han incidido ¿Sí? tanto en que va a ser lo más duro, sí que la etapa de 48 horas que, que es un nuevo aliciente, pero no han dicho mucho eso y, y creo que es un poco con, contraproducente porque... <laughs> Eh, otros años sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado ya han dicho que iba a ser muy duro, sobre todo la parte final de dunas Y, y luego ostras, no llegamos a la, la etapa de descanso y sí. yo estaba un poco diciendo Uf, Yo estoy bastante cansado, acumulamos kilómetros, ha sido físico, en general todos los pilotos decíamos lo mismo Con lluvia, además, frío Con lluvia, frío, claro. y llegamos a las dunas pero y sí, calor. obviamente 74, quarter, mm. pero eran menos kilómetros, no fue tan exigente entonces yo creo que este año no han dicho nada, pero va a ser exigente. Es lo que dices, al final el año pasado, bueno, fue llevadero, en el antiguo antes no hicimos tantos, tantos kilómetros, pero sí que tuvimos un problema con la climatología. O sea, tres días diluviendo a tope, vivax eh, con un palmo de agua y eso es lo que al final suma a que sea más duro. Bueno, y si este año no llueve, las dunas estarán más... Más blandas bueno, y eso lo complican. La, ¿no? la gran diferencia es el kilometraje. Las etapas del año pasado tenían máximo 250 en el MT quarter, este año tenemos la 48 horas crono que son 580, eh, más otra etapa larga en dunas. Entonces, mm. y bueno, y ya en general, todas las etapas del Dakar tienen más de 400 kilómetros. Que antes era extraño que tuvieran más de 400, creo que solo hubo una el año pasado con más de 400. Sí. Bueno, que la gente lo sepa, que estamos hablando de empty Quarter estamos mm. hablando de uno de los desiertos más grandes no, 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 no. del mundo, eh, en varios países, en este caso en Arabia Saudí, eh, todo arena, mmm, arena. 100% arena. 100% arena. Y dicen que es uno de los más peligrosos, de hecho, incluso sí. gente que ha intentado cruzarlo dicen que no, no se puede ir solo por ahí porque se ha quedado sin gasolina y ha muerto allí. No hay nada. Sí, no. la verdad que es una extensión enorme eh, que toca Oman, los Emiratos Árabes y demás. Y, y son dunas que, que engañan mucho porque se puede ir muy rápido en algunas zonas, son zonas onduladas con, que, que, que parece que hay una duna cortada pero no, sigue, no la hay, entonces te va dando esa confianza. ...y no eres capaz de entender cuándo va a estar la duna cortada... ...y el problema es que se circula rápido... ...y de repente hay una duna cortada... ...y puedes dar un salto un poco al vacío importante... ...hay diferencias de... ...pues hasta de 6-7 metros... ...y ahí es súper peligroso, sí. ¿Cómo es pilotar por dunas? Eh, ¿qué, ¿Qué sensación... ...tiene un piloto? Porque claro, supongo que vais... ...queréis ir lo más rápido posible... ...pero es lo que decíamos, que hay muchos peligros... ...igual te confías... Eh, ...no sé si tantos kilómetros... eh sufres un poco en el tema mental, eh no digo ver oasis, pero pero cómo es? Hombre, a mí para la para mí las dunas es eh similar a esquiar, al final es como un fora pista que vas Ah, claro, tú eres es esquiador. Claro, sí, sí. Y y es igual que la nieve, al final cada una tiene un color, según le va dando el sol, según está blanda más dura. No me digas que os da tiempo a mirar el color de las dunas. Bueno, no, no es que te dé tiempo, sino que te van viniendo y, y sabes un poco. Oye, pues sí. ahí parece más blanda. Voy no. a ir por aquí, por allá. Los autóctonos sí. de las dunas las entienden súper bien solo eh, por el color. Por el color. Sí, yo no sí. sé, yo entiendo. O sea, eres capaz de ver un poco, sí. pero no al nivel que tienen ellos, obviamente. Un naser, por ejemplo, que se ha criado en el desierto, no. yo creo que tiene clarísimo por dónde pasa, por dónde no las se está huelen. hablando duro. Sí, sí. sí. se le huele. Sí, y la, la verdad sí. que el, la peligrosidad, por lo menos en moto, es el intentar ir rápido, o sea, intentar cruzar rápido por las dunas. Al final, el si vas digamos, a una velocidad tranquila, puedes ir sorteándolas. Lo máximo que puede pasar es que no llegues arriba, te toque dar media vuelta, intentar buscar otro paso. Pero yo donde veo el riesgo es el intentar llevar un ritmo alto, que es ahí donde te puede engañar la vista o la interpretación y, y lo que decíamos, ¿no? que, que en una zona que hubiera que frenar mucho te hayas pensado que no hay que frenar tanto y saltes o... Claro. o ¿Y tú eh, qué sientes? ¿Como que navegas también? ¿Como esquías o...? Sí, la verdad que es una conducción bonita porque es, eh, puedes trazar por donde quieras no es como, como que tengas que ir, por ejemplo, en terreno duro, suele haber un paso mejor tienes que ir por ahí, aquí digamos si tienes la opción de ir por campo más abierto moverte como quieras, eh, probar trayectorias nuevas y la verdad que te da una sensación de libertad y, las, y la vista en carrera no mucho, entrenando sí, cuando ves toda la inmensidad de las dunas, la verdad que es una, una pasada. Aquí también yo creo que en, en, en dunas, en el terreno de dunas, también hay mucha diferencia entre los, eh, la traza que hacen digamos, los pilotos pros a los que van más atrás. ¿Sí? Al final un piloto pro eh, entiendo que... Eh, llevas la traza más recta ¿no? para no perder el cap, que los kilómetros no, no te descuadren mucho y a lo mejor un piloto más amateur pues va buscando el mejor sitio, la duna más fácil para subir sin dejar de ver la traza en la dirección que va. Eso te iba a decir, que tenéis que seguir un rombo que te dice, tienes que ir, a... pero en medio del desierto al final sí. pierdes referencias, no tiene referencias. ¿Qué, ¿Qué usáis de referencia? ¿Las nubes? No, la, normalmente tienes la, claro. la navegación que te indica la, la moto, y si alguna vez te desvías de ese rumbo, pues tienes que tener la capacidad un poco para saber cuánto te estás desviando y durante cuánta distancia para luego intentar rectificarlo. O sea, sacar la calculadora y. Sí, pero bueno. sobre todo el que va abriendo pista al sí, final, porque luego en las dunas lo bueno que tiene tienen las dunas es que queda la traza. Entonces el que viene detrás puede jugar un poco más en el sentido de, de buscar, como él decía, un paso pues lateral, claro. porque sabes que si te has ido hacia la derecha, cuando vuelves hacia la izquierda, al final vas a avanzar hasta que veas trazas, más pues o menos. Hasta que, hasta que te encuentres a un piloto que viene sí. de cara y dices, también puede ser. <laughs> Voy mal. Uno de los dos vamos mal. Bueno, siempre tiene. Aunque haya trazas, siempre tienes que ir verificando, no? Llevando el roadbook actualizado claro. para. Porque hay un momento que sí hay trazas, pero hay otros momentos que de repente hacen... No como te como en el examen. Eh, ¿sí? Sí. No te puedes fiar 100%. <laughs> Exacto. Eh, nada, eh, solo pediros eh, un deseo para, para este año. Javi, en tu caso. ¿qué? Bueno, en mi sí. caso, eh, como no me dejan puntuar, estoy en la clasificación Scratch. Simplemente pues, eh, sería estupendo llegar a meta, ser finisher, llevar la moto enterita. Que no tengamos muchos problemas y, sobre todo, que no tengamos caídas, que no nos hagamos daño. Con el objetivo de futuro de volver a poder puntuar en Original by Motul y ganar, que el año pasado te quedaste muy cerca en segunda posición y hubiera sido histórico. Ya lo fue, ya fue histórico. <laughs> eh, Lorenzo, ¿cómo.? No, vos, a mí me. Pues sobre todo llegar perfecto a nivel físico a, al final, yo creo que eso es la lo que a todos nos gustaría y más allá de ahí pues me encantaría obtener un top 5 para, para el equipo y para todos los patrocinadores y también si se puede destacar en alguna etapa, un top 3 de etapa o estar sacando la cabeza en alguna etapa que, que me coincida bien pues bueno, estaría sería un buen regalo también. Y vosotros ya lo sabéis, podéis seguir todas las noticias, reportajes, entrevistas que tenemos preparadas pues en Mundo Deportivo y toda la actualidad de la carrera día a día pues os lo contaremos desde aquí eh, también contactando con Lorenzo y con Javi mucha suerte gracias, gracias. a vosotros